Muy buenas tardes a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García. Esto está ubicado en la delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. Bueno, les habla el profesor Manuel Ramírez Gallardo. En este caso quiero mandar un saludo especial a mis alumnos de la Tecnología de Informática, los alumnos de tercer grado, que bueno, por los hechos acontecidos no nos hemos podido ver. Por este motivo, pues me dirijo el día de hoy y me encuentro aquí en estas instalaciones pues para transmitirles un mensaje, repito, por los hechos que acabamos de pasar y que bueno, espero que se encuentren bien en compañía de sus familiares, de sus papás y bueno, en general de todas sus familias. Por otra parte, aprovechando el espacio, quiero felicitarlos porque bueno, me he estado dando cuenta que han estado al pendiente de sus actividades que se han implementado utilizando esta herramienta de Kuiper. Me he estado dando cuenta que todos los alumnos sí han estado realizando sus actividades, pues vamos, no tan al pie de la letra, pero sí de una manera que se les ha estado indicando. Por tal motivo, pues los felicito, muchachos, los exhorto a que sigan esforzándose, sigan trabajando con la misma dinámica, con el mismo interés para poder lograr sus objetivos. Quiero decirles que seguiremos continuando, trabajando con la misma dinámica, pues hasta nuevo aviso, ¿sí? Seguiremos trabajando. Me he dado cuenta, algunos compañeros sí han hecho las cosas como se les está indicando, algunos sí tienen algunas dudas. Los felicito porque algunos me han estado mandando mensajes, eso es muy bueno. Por ahí dicen que cuando hay dudas, dice que vamos por un buen camino. Por tal motivo, muchachos, yo sí lo sigo exhortando a que continuemos trabajando. Afortunadamente, el día de hoy ya empezamos a trabajar de forma paulatina, ya hubo clases, no con todos sus compañeros, pero ya estuvimos hoy trabajando el día de hoy, lunes 6, me tocó la oportunidad de estrechar la mano de algunos de sus compañeros, ya platicamos, ya hicimos algunos comentarios y bueno, eso habla bien, ¿no? Entonces, muchachos, yo sí quiero seguirles haciendo la invitación para que sigamos trabajando hasta que nos den las nuevas indicaciones. También por otra parte quiero mandarles una invitación a los alumnos que hasta antes del sismo no habían cumplido con sus actividades cotidianas, ¿sí? Con sus tareas en clase. Los exhorto a que se pongan al corriente para que no se vean afectados en sus evaluaciones. Recuerden que tenemos por ahí dos medios, ¿sí? Tenemos el programa Kuiper, tenemos el blog, ¿verdad? En la cual ustedes pueden leer las indicaciones para que nos podamos poner de acuerdo y entregar sus actividades. Yo sí me estoy muy preocupado porque algunos compañeritos sí les hacía falta ponerse al corriente. Así es que este mensaje pues va exclusivamente para aquellos compañeros que no pudieron en tiempo y forma entregar sus actividades. Así es que, muchachos, sí les pido de favor de que nos contactemos lo mejor o de la mejor manera y lo más rápido posible para que no tengamos alguna situación ahí problemática en cuanto a sus evaluaciones. Inclusive los maestros que están en la escuela
Ya acordábamos de que podemos estar vinculándonos las informaciones, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, acérquense con los maestros, ya vamos a estar ahí de lunes a viernes, ya vamos a estar, entonces cualquier duda, háganoslas saber o envíenos un mensaje por la plataforma Kuiper, que es la que hemos estado utilizando. La verdad, sí me interesa que ustedes me hagan esos comentarios en cuanto al aprovechamiento que ustedes estén viendo, ¿no? Porque, bueno, sí me resuelven los cuestionarios, me he estado dando cuenta que sí resuelven los cuestionarios, pero bueno, yo sí quisiera que ustedes me hicieran esos comentarios de qué es lo que quisieran saber, ¿sí? Ponernos ahí en los comentarios, en dónde tuvieron problemas, en dónde se atoraron, ¿verdad? Para que nosotros podamos retomar, ¿sí? Y el tema y reforzar esa parte. Así es que, muchachos, sí les pido, pues de la manera más atenta, que ustedes sean los portadores de esos comentarios, ¿sí? Porque nosotros, pues, estamos sabiendo que sí realizan sus actividades, pero pues no sabemos si en realidad están leyendo las actividades que se les están mandando, ¿no? La verdad no sabemos si en verdad ustedes mismos realizaron el cuestionario. Entonces sí es importante que ustedes hagan sus resúmenes. Yo les voy a pedir cuando nos reencontremos, les voy a pedir que de todas las actividades que les voy mandando a la plataforma, me los envíen, o más bien me los entreguen en su cuaderno, como siempre lo hemos estado haciendo. Recuerdan que cuando estuvimos en clase, yo les daba el tema, les daba las explicaciones y ustedes hacían los resúmenes. Entonces, los resúmenes ya saben cómo los he estado pidiendo, con qué características. Se las comento, bueno, para que las tengan presentes. Acuérdense, fecha, márgenes, buena presentación, buena ilustración, y esos son los puntos que habíamos acordado antes de iniciar nuestro ciclo escolar, ¿verdad? Entonces, ustedes ya tienen de conocimiento cómo se deben entregar las actividades. Entonces, las actividades no nada más son resolver los cuestionarios que se encuentran en plataforma. Las actividades hay que reforzarlas, ¿sí?, en su cuaderno, ¿sí? Yo el día de ayer subí ya la siguiente actividad, ¿sí? Ya subí la siguiente actividad. Hay que leer esas actividades. Recordarán que yo no soy de los profesores de que los castigo mucho para leer, pero sí es importante leer las indicaciones. Hay que leer el contenido de cada una de las unidades de cada bloque. Entonces, muchachos, para los que no habían tenido la oportunidad de entrar a la plataforma, les comento, el día de ayer ya subí las actividades para esta semana. Espero verlos ya muy pronto, ¿verdad? Como les dije, ya el día de hoy empezamos, ¿sí? Empezamos a trabajar, así es que, pues yo creo que la siguiente semana ya estaremos trabajando pues ya más de cerca. Pues no me resta más que mandarles un saludo y nos vemos pronto en la escuela. Hasta luego.